que estuvo a punto de no ver la luz del día por fin hace su arribo al Wii U. Nos referimos a Bayonetta 2, secuela del aclamado juego desarrollado por Platinum Games. Al tratarse de un título creado por dicho estudio y contar con Hideki Kamiya como supervisor, las expectativas sobre el mismo han sido demasiado altas. ¿Logra acaso Bayonetta 2 cumplir y rebasar todas y cada una de ellas? Vamos a averiguarlo. La historia de esta nueva entrega se sitúa tan solo unos cuantos meses después de los hechos que acontecieron en el primer Bayonetta. Con un nuevo look, nuestra bruja favorita se embarcará en una travesía por el cielo y el infierno en búsqueda del espíritu de su amiga Jean, el cual le fue arrebatado por los seres del inframundo. Lo que podrá parecer una historia sencilla en un inicio, pronto se transforma en una trama compleja y en la que reaparecerán muchos de los conceptos y personajes que ya conocimos en el primer juego. Bayonetta sigue siendo tenaz y atrevida, Rodin es todavía el mismo mercante sinvergüenza, Luca es ahora un gran apoyo y Enzo, bueno, todavía es el hazme reír de siempre. A ellos se les unirá Loki, un joven misterioso que acompañará a nuestro protagonista. A pesar de lo rebuscada que intenta hacer la historia en sí, uno de los aspectos que más nos agradó fue que en ningún momento esta se vuelve ajena o desconocida para quienes apenas empiezan con la franquicia. Tampoco deja a la deriva elementos importantes de su predecesor. Sobra decirlo, pero la secuela logra presentar su historia de una mejor manera de lo que lo hizo el primer juego. Pero pasemos a lo que nos importa, el gameplay. Para esta continuación, Platinum Games decidió aplicar la frase que dicta, si no está roto, no lo arregles. De hecho, si jugamos la primera entrega sabremos qué poder esperar. Golpes, acción, ataques interminables y combos vistosos, enemigos enormes y bizarros y combates sumamente veloces. Todo ello amenizado por una música vigorizante del más puro estilo J-Pop. En esta ocasión la gama de armamento disponible ha sido renovado. A las ya icónicas pistolas para las manos y tacones se unirán espadas y látigos que previamente ya habían estado presentes y nuevas armas, cada una con su propio estilo único de uso. Guadañas, lanzallamas, arcos, martillos y mucho más. Otros elementos que hacen su retorno triunfal para beneplácito de todos los jugadores son el Witch Time, el breve periodo de tiempo en el que todo se alentará para que podamos hacer más daño, mismo que se activará cuando esquivemos los ataques enemigos en el último segundo. Los Torture Attacks, una versión vistosa de los ataques y las invocaciones a las criaturas de los crea dentro de algunas peleas importantes. Dos nuevos elementos hacen su debut de igual forma, la habilidad de montar a los enemigos para que ataquen a los demás y aún más importante, el Umbra Clímax. Esta última consistirá en una variación más poderosa e igualmente vistosa del combo tradicional de ataques y solo podrá ser activada cuando tengamos nuestra barra de magia llena. Si bien es cierto que fueron mínimas las variaciones y cambios realizados al gameplay, estos por ningún motivo afectan o demeritan el trabajo presente en el juego. Resulta sumamente satisfactorio poder tomar el mando del Wii U y saber que desde el inicio podremos ser capaces de realizar combos vistosos y ataques muy poderosos. Sobre su dificultad, Bayonetta 2 será tan difícil como uno lo permita. Dentro de su propia naturaleza, el juego busca que experimentemos con las diversas armas, ataques y aditamentos para que así logremos crear diversas estrategias que tengamos a nuestra disposición. La derrota será solamente culpa nuestra si es que optamos por casarnos con mecánicas simples como el botonazo. Una nueva modalidad hace su debut con esta entrega, el modo multiplayer online para dos jugadores conocido como Tag Climax. Este consistirá en una partida en la que dos usuarios competirán en 6 rondas al tiempo que intentan eliminar a la mayor cantidad de enemigos posibles y así obtener el mayor número de halos que se pueda. Aunque Tag Climax busca aparentar ser demasiado inmersivo, las peleas de este modo no tomarán más de 3 minutos en ser terminadas. Por tal motivo, esta modalidad logra extender la duración del juego aunque sea por un poco tiempo. No es mala, pero tampoco logra ser explotada de la forma que hubiésemos esperado. El diseño de los escenarios y de los enemigos es, de nueva cuenta, uno de los aspectos que más llama la atención. A la par del mundo humano, también podremos desplazarnos a través del paraíso, la dimensión de los ángeles y el infierno, hogar de los demonios. En el caso del mundo de la luz, este se asemejará a una versión distorsionada de la Tierra. Por parte del inframundo, este estará diseñado de una forma particular y totalmente distinta a lo que estábamos acostumbrados. Tinieblas, mares de sangre, peñascos y construcciones extrañas es lo que podremos encontrar aquí. Aunado a esto, también debemos de mencionar el diseño de los enemigos, los cuales contrastan entre los residentes de un mundo u otro. Mientras que los ángeles son seres antropomorfos y con cualidades bizarras como tener sus rostros en otras partes del cuerpo, extremidades deformadas o hasta partes de animales, los demonios contarán con un diseño un tanto más geométrico, robótico e igualmente extraño. Bayonetta 2 también tiene coleras especiales para el Gamepad. Obviamente el título podrá ser jugado en su pantalla, aunque también contará con controles táctiles. Con ayuda del Stylus podremos realizar ataques en nuestros enemigos, elegir la dirección hacia la que Bayonetta se dirige o la acción que deberá hacer. Este apartado fue uno de los que menos disfrutamos, ya que si bien intenta facilitar los combates, se siente en lo general algo flojo y mal implementado. En muchas ocasiones te verás picando con mayor fuerza tu pantalla debido a que no se realizan los movimientos que deseas. Finalmente y de manera adicional tenemos una carta de amor hacia los fans en forma de trajes especiales temáticos de Nintendo. Sí, seguramente ya los has visto. Estas vestimentas se irán desbloqueando en la tienda principal del juego conforme vayamos avanzando la campaña y podrán ser adquiridas posteriormente, aún si no hemos terminado con la historia. Aunque estas ropas no generarán algún cambio drástico dentro del título, cuando menos dotan mayor variedad tanto al gameplay como al apartado visual. Fanservice al más puro estilo de Platinum Games. Una historia mejor narrada que su antecesor, mecánicas de juego conocidas pero bien implementadas, personajes entrañables, acción y humor con el sello característico de Camilla, gran dificultad y contenidos desbloqueables que nos harán volver una y otra vez a Bayonetta 2, así que se convierte en una de las cartas más fuertes que podrán haber llegado este año al Wii U. Se trata de un título al que todos los poseedores de la consola deberán checar al menos una vez. Por todo lo anterior le otorgamos un 90 más que merecido a Bayonetta 2.